Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estoy con un videito de Nitrox o EANS, Enriched Air Nitrox, y el cálculo de la profundidad equivalente de aire, la famosa PEA, ¿sí? Cuando buceamos con algún porcentaje de oxígeno, ¿ok? Entonces, el nitro es una mezcla de gases con mayor cantidad de oxígeno para disminuir la cantidad de nitrógeno de la mezcla, ¿sí? Y podremos disponer de un tiempo sin parada más extenso, ¿sí? A una profundidad determinada. También debemos considerar la exposición al oxígeno, ¿sí? Y considerar la ley de Dalton, de presiones parciales. Como todos sabemos, no debemos sobrepasar la presión parcial de nitrógeno de 3.2 y la presión parcial de oxígeno de 1.4, ¿sí? Correcto. La profundidad equivalente de aire, esta es una pequeña fórmula que todos lo encontrarán en los libros de buceo, ¿sí? Es, entre paréntesis, 1 menos la fracción de oxígeno. ¿Qué es la fracción de oxígeno? Lo que voy a poner en el tanque, lo que voy a cargar, 32, 36%, 28, ¿sí? Por la profundidad a la que quiero ir, supongamos 30 metros, más 10, ¿sí? Dividido 0,79, a ese resultado le restamos 10, serían 10 metros, habría que restar, ¿sí? Entonces, yo quiero bucear con una fracción de oxígeno de 36%, sería 1 menos 36, quiero ir a una profundidad de 30 metros, por 30 más 10, dividido 0,79 menos 10, 1 menos 36 me da 0,64, por 40, 30 más 10, 40, dividido 0,79, me da 32,41. Menos 10 me da una profundidad equivalente de aire de 22 metros con 41, ¿sí? Por lo cual yo voy a tomar en las tablas normales de aire, voy a tomar la profundidad más cercana, que creo que es 25, y me va a dar un tiempo de 29 minutos de tiempo de fondo, ¿correcto? Es muy fácil, ¿sí? Espero que lo hayan entendido bien, ¿sí? ¿Cómo calculo con la fórmula FAS? Calculo la presión parcial de oxígeno. Recuerden, presión parcial de oxígeno máximo 1.4, fracción de oxígeno y atmósfera. Entonces aquí tengo 0,36, la fracción de oxígeno por 30 metros. Recuerden que agregamos una atmósfera más, son 4 atmósferas. Por 4 atmósferas me da 1,44 presión parcial de O2. Estamos un poquito pasados, pero recuerden que la presión parcial de oxígeno de contingencia es 1,6, que es la posibilidad o riesgo de algo. O sea que estamos un poquito pasados, aquí no habría ningún problema, ¿sí? 1,44 y la profundidad equivalente de aire 22 metros, que según las tablas vamos a tomar 25 y nos va a dar un tiempo de fondo de 29 minutos. Recuerden hacer la parada de seguridad y todas esas cosas. Okay, espero que lo hayan entendido y les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos. Recuerden tocarme la campanita, algún mensaje si no entienden algo, se los contestaré con todo gusto. Muchas gracias a todos.